nosotros empezamos construyendo un canopy porque mis hijas eran amantes del deporte de aventura y construimos el canopy para hobby familiar, de recreo familiar. Tanto Sergio como yo provenimos de familias muy grandes y empezamos a construir el canopy para recreo familiar. Un amigo, administrador de negocios, nos dijo, se está desperdiciando, esto es para sacarle provecho. Y en efecto, empezamos a replantearnos la idea de construir mayores aventuras. Fue un proyecto muy ambicioso, pero nos echamos al agua básicamente pensando en la cercanía que teníamos de San José, en que no había ninguna atracción más que el volcán Turrialba en ese momento, la venta de quesos en Santa Cruz. No había nada que hacer por la zona y la zona de Cartago aún está carente de ciertas atracciones. Entonces, al encontrarnos tan cerca, decidimos que podía ser un mercado bastante provechoso. Y el personal nuestro es todo de acá. Entonces nos convertimos en una fuente de trabajo y cada día vamos generando empleo a la gente de la zona, que en realidad lo que hacía básicamente era el ganado lechero, producción de quesos, etcétera, y esto vino a formar una novedad, y los muchachos que trabajan y muchachas que trabajan con nosotros, ninguno es de San José, todos son de Cartago para acá. Nosotros, bueno, el mercado que está dirigido al mercado nacional, chicos desde 2 años, porque tenemos un canopy, una pared de escalar para niños pequeños a partir de esa edad, que lo pueden hacer hasta 11 años. De acuerdo al peso y a la estatura, si son niños muy grandes, obviamente ya pueden incluirse en el canopy para personas adultas. Lo fuerte de Paraíso de Volcanes, propiamente en este lapso de ya casi 2 años, han sido los grupos de escuelas y colegios, grupos de empresas que vienen a realizar su actividad de team building o campamento de una noche, 2 noches, y el turista que llega por sus propios medios, ¿verdad? Llámese ese turista extranjero, nacional, o el que llega propiamente por agencia o hotel. En cuanto a la apertura de todo lo que fue los paquetes turísticos, el canopy, el parque de cuerdas y eso, tuvimos asesoría de Canatur. El INAH nos asesoró en la incorporación de los guías y en darnos apoyo logístico. También nos apoyó mucho lo que fue el cuerpo de bomberos de la zona y la Cruz Roja. El campo de team building está desarrollado por 2 psicólogos que son los que conocedores totalmente de lo que es el trabajo en equipo, incluso uno de ellos con una maestría en trabajo en equipo, y ellos son los que vienen cuando hay un grupo de alguna empresa para trabajar con ellos. Tenemos entre las aventuras, tenemos cabalgatas, hay gente que solo viene a montar 1 o 2 horas a caballo y se regresa, los cuadraciclos, que hay zonas demasiado tranquilas, entonces para la gente pues que quiere ir perdiendo el miedo a un cuadraciclo lo puede hacer. Tenemos también un parque de cuerdas que no precisamente compite con el canopy porque es una actividad ya más tranquila, un poco de esfuerzo físico, pero solamente. También tenemos senderos para hacer caminatas, la gente que solo quiere venir a hacer caminatas, y senderos para hacer bicicletas de montaña. Cuando empezamos a hablar de nombres,
tomamos en cuenta que tenemos a un lado al volcán Turrialba y a otro lado al volcán Irazú, que eran en ese momento las únicas atracciones de la zona, y Pacayas y Capellades eran poco conocidos. Ahora Capellades ya se oye más porque es una localidad donde hay mayor ambiente de trabajo. Ahora se han abierto varios restaurantes como consecuencia de la avenida de Paraíso de Volcanes acá, y turísticamente se ha desarrollado más. Los turistas vienen a ver qué ven, y entonces al pasar cerca muchas veces se quedan acá y hacen actividades de un día por la cercanía que tenemos en realidad con San José.